Hello. Good evening, everyone. Welcome to your class number six. Hi, teacher. Hi, Saul. Welcome. Good night, teacher. Hi, good evening, Carlos. How are you today? I'm sorry. Good evening. Okay, no problem. It's okay. How are you today? Hi, teacher. Hi, Alejandro. Welcome. Este día sí estaremos al 100. No hay nada pendiente de trabajo. Great. Yes. Welcome then. Welcome back. Okay, people, today we are going to start a class by our feedback. And this feedback, we just want to see you guys, okay? We will see you. Yes, I loved all the videos you sent. They are amazing, guys. It's fantastic job. Exactly, yes, because I think now you know how to introduce yourself or how to share some personal information. This is just a piece of information, right? It's some pieces of information. It's not that it's everything, but we started, okay? We started to. So welcome everybody. We are going to start sharing the videos, okay? So allow me to go this way. Hello, my name is Deborah Camilel Campos Cortez. I'm 26 years old. I am from El Salvador. I live in Ciudad La Libertad. I'm an employee and I work at South America. My contact phone is 6193 5605. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Thank you very much. See you. Okay, dear class, now everybody, please. I need your reactions. Okay, your reactions. Everybody, like it? So please give your likes if you liked it. All right, very good, Deborah. Good job. Good job. All right, continue, guys. Hi,
My name is Carlos Vázquez. I am 49 years old. I am from El Salvador. I live in Mexicanos. I am application developer. I work at Borgonovo Hermanos. My contact phone number is 77-298-1-66. My email address is at borgonovo.com.sb. I study English online from 8 to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Nice to meet you. Okay, people, now reactions for Carlos. Reactions. Good job, Carlos. Okay. Yeah, we love pupusas too. Yes. All right. Yes, there you are. Okay, just take care about some pronunciations, okay? We say from Monday to Friday. Friday, okay? Friday. Very good. And when we say the numbers, try to finish closing your mouth. What, for example, if you say 8-8 or 7, it has to sound like 7, right? We've got to practice just a little more the number, all right? But you did a very good job, Carlos. All right. All right. And we say, instead of 0, we say, hello, my name is Jacqueline Lizard Martinez. I am 31 years old. I am from El Salvador. I live in Sonsonate. I am a machine operator and I work at Service de Congo. And my contact number is 7-5-2-6-7-6. My email address is lizardmartinez3231@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Very good job, Jacqueline. Very, very good job. And I feel that you were so confident, more confident. Very good job, Jacqueline. Okay, everybody, reactions for Jacqueline? We want to see. Yay! Clapping, yes. Likes? Okay. Want to see, guys, your reactions? Great. You have a lot of fun, right? Ahora dígales, Jacqueline. Subscribe to my channel, dígales. Okay, vamos a ver. Next. Hello, everyone. My name is Carlos Francisco Alfaro de León. I'm 30 years old. I am from El Salvador, like in San Salvador. I'm an aeronautical technician and I work at Ironman. My contact phone number is 7450786. My email address is kalfleo@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Nice to meet you. Great job. There you are. Reactions. Very good. Yes. Thank you guys for your reactions. Yes. Okay. Nice. Okay. So here we go with the next one. Hello, my name is Estefania Maya. I am 26 years old. I am from El Salvador. I live in San Jacinto.
I am a stylist and I work at Beauty Experts. My contact phone number is 6461-5607. My email address is stephanieamayarr@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday and Friday. All right, very good. So, reactions for Stephanie. Reactions. Uh-huh. Yay. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Okay. You did a very good job, Stephanie. Okay. Vamos a ver. Next. Hello, my name is Gabriela Lizeth Hernandez. I'm 25 years old. I am from El Salvador. I live in Cuscatlan. I'm a teacher and I work at Liceo Cristiano. My contact phone number is 6120-5929. My email address is hdzgruz314@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. All right, very good job. Reactions, guys. Yay, very good, very good. Okay, we'll stop right here. And I will call the roll, okay? Vamos a hacer ahorita la... vamos a pasar lista, okay? Please remember you're required to turn your camera on. And when you listen to your name, we will say present. Okay, there we are. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Okay. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Okay. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Elizabeth Hernández Cruz. Present teacher. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present teacher. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Okay. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Okay. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Okay. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Okay. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, there we are. All right, people. De lo que hemos visto ahorita, de cómo sus compañeros se han expresado en los videos, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación importante?
Tal vez quizás un comentario, sino más bien una pregunta. Fíjese que yo no pude, realmente no me quedó tiempo, tal vez no hice el tiempo, no sé cómo decirlo, la verdad es que estuve bastante atrasado, pero no he podido hacer el video, no lo he subido tampoco. No sé si todavía puedo en el transcurso de la noche o ya no. Claro que sí, le vamos a dar el chance de que lo suba ahora, ¿ok? Súbalo ahora después de la clase. Ah, ok. Perfecto. Ok, okay. Muy bien. Vaya, lo subimos después de la clase. Vaya, base 7, ¿verdad? Ahí ya va base. Trabajo, mucho trabajo. Ya ven. Es que miren, las actividades que hacemos acá, aquí no han venido para que los ponchemos, ¿verdad? Aquí no han venido para que los estemos fiscalizando de una manera o juzgando de esta otra manera. Han venido para aprender. El objetivo es que aprendamos, ¿verdad? Y aunque ya no sea parte de la evaluación, usted siempre presente las clases, usted siempre presente las actividades de clase, perdón. ¿Por qué? Porque si no, usted es el que se pierde ese paso, ¿verdad?, de aprendizaje. La idea acá es práctica, ¿verdad? Práctica. Entonces, los fines de semana sí, yo procuro que permanezcan pensando, ¿verdad? Pensando en inglés, pensando en algo que les queda por ahí para que no vengan el lunes sin pensar en inglés, ¿verdad? Así como que, ¿y qué fue lo que vimos el viernes? Sí, no. Aquí vienen bien listos ahorita, ¿verdad? Todos con el to be, introducing yourselves. Entonces, todas las actividades, el objetivo real es para que ustedes aprendan. Entonces, es bueno que ustedes lo hagan, aunque estén fuera del tiempo, para que lo aprendan, al igual que todos sus compañeros, ¿ok? Bien. Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que la próxima me vayan a fallar, ¿verdad? No, a la próxima vamos todos juntos. La idea es que vayamos al mismo paso, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces, últimos dos, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, siempre feedback, ¿verdad? Aunque esto es parte del feedback. Okay. Hi, my name is Jose Antonio Campos Rivas. I live in Lourdes, Colón City. I work at Borgonovo Paul Corporate. I have been working as human resource manager for half a year. My personal phone number is 774-833-62. My email is correopersonal.unico2023@gmail.com, y my favorite hobby is visiting the family. Thanks. That's very nice. Okay, very good job and really complete. This is a very complete introduction of yourself, Jose Antonio, and I really like how you manage the grammar and how you use your vocabulary. Just the last verb is visiting, okay? Visiting, and there you are, visiting my family or visiting my relatives, right? There you are. Okay, people, reactions for Jose Antonio, reactions. Yes, okay. Mm-hmm. Ahí abajo en el menú, ustedes pueden encontrar las reacciones y poner ahí si aplauden, si le ponen like, una sonrisa, si les dio mucha risa, si les encantó con un corazoncito. Yeah. All right. Yeah. There you are, guys. No sabía. Ah, ok. Bueno, ahí abajo en el menú tienen reacciones. Ok. Vaya, vamos a ver entonces. Next. Hello, my name is Alma Hernandez. I am 41 years old. I am from El Salvador. I live in Chalchuapa, Santa Ana.
I am a collector. I am work in Washington. My contact phone number is 7648972 5. My email address is almajamier@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday and Friday. Very good. Reactions for Alma. Reactions for Alma. Everybody reacting, reacting. Eso, yes. There you are. Mm-hmm. Okay. Bien, hasta este momento, observations. A ver, vamos a hacer un pequeño feedback de lo que llevamos hasta este momento. Primero, first, pronunciation. Pronunciation is important. Really important. You did a very good job. Everybody did a very good job. Just remember to close the words at the end, right? For example, my name is, I am, okay, I am. Cuando yo digo, yo trabajo en, voy a decir, I work at, y digo el nombre de la compañía. Yo puedo decir, I work in, pero ahí diría, por ejemplo, I work in Aguachapán, right? I work in Chalatenango. I work in San Salvador. O sea, es muy diferente cuando decimos el nombre de la compañía en que trabajamos al lugar donde está la compañía, ¿verdad? O probablemente no trabajo dentro de la compañía, sino que out of the company, afuera de la compañía, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir el lugar, pero diciendo I work in. Y podemos decir la compañía, I work at. Okay, I work at y el nombre de la compañía. La siguiente cosa es cuando decimos los números de teléfono. Tratemos que sea memorable para la otra persona, memorizable, ¿verdad? O que lo recuerde la otra persona. Si yo lo digo de una manera que no tiene como el orden general que todos manejamos, como por ejemplo en nuestro medio, en El Salvador, nosotros decimos de uno en uno los primeros cuatro y después decimos 28, 38, ¿okay? Pero porque estamos acostumbrados así. En inglés, definitivamente no. Entonces, hay que hacer los dos grupos, ¿verdad? El grupo de cuatro números primero y el grupo de cuatro números después, ¿sí? Darle entonación para que sea entendible y memorizable, ¿verdad? De ahí la otra era I live. I live. Ahí no es I live, ¿ok? I live. Esa es la pronunciación correcta. Yo vivo. I live in, I live in, y digo la ciudad donde yo vivo, right? I live in Santa Tecla, I live in Miralvalle, I live in Altavista, okay? I say the city, you can say the city or the principal city, okay? The main name of the place, because sometimes in El Salvador it doesn't match, right? It doesn't match. For example, you say I live in San Rafael. Yeah, and where is that? Yeah, it's not easy to locate, right? Entonces decimos I live in San Rafael, San Salvador. I live in San Rafael, Cedros, right? Or I live in San Rafael. What San Rafael? Which one? Ok, bueno, ahí creo que estamos bien. Ah, y en los email addresses, lo mismo, ¿verdad? Tratemos de llevarlo con continuidad hasta llegar at, ¿verdad? At, y casi todos son Gmail, ¿verdad? Entonces hay que afinar un poquito esa pronunciación. Gmail, 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 Gmail. .com, okay? Bien. Is there any question so far? Teacher, más que una pregunta es sobre la pronunciación de que life es como vida, ¿verdad? Y life es vivir.
Is the difference? Yes. Okay, teacher, thanks. I remember that this difference. Yes, yeah. That's correct. My life. Yeah. I'm alive. Alive? Okay, yes, it's live. And live, en vivo, también, okay? También es I've. Pero yo vivo en, es I live in, okay? I live in, that's kind of different. Yeah, and it gets kind of confusing sometimes, but let's try not to. Okay, people, nos vamos a quedar hasta aquí con los videos. En un momento vamos a continuar con lo demás, pero vamos a pasar a introducir la clase. Espero que todos en la plataforma suban el script o speech. Verá, lo que ustedes hicieron ahorita en el video, que lo escriban y lo pongan como un reply, como una respuesta. Okay, este speech ustedes lo ponen en como lo suben como una respuesta, ¿verdad? Reply. Okay, then. Today, welcome everybody to your video conference number 6. Video conference number 6. The topic for tonight is the simple present tense. Okay. Simple present tense. We know how to use the be verb in a simple present tense too. So remember, the be verb in the present is used as its own, right? As its own usage. Ahora vamos a ver otros verbos diferentes de be en el tiempo presente, cómo se conjugan, cómo se usan, cómo vamos a formar las ideas, ¿verdad? De acciones, actions or activities. Simple present tense. Todo lo que nosotros hablamos, pues, es porque contamos algo, ¿verdad? Normalmente estamos contando, explicando, haciendo del conocimiento algo a alguien, right? And when we have a conversation, cuando tenemos una conversación, usualmente, we ask questions and answer questions, right? We require for information and also we offer information, okay? We request information and we offer information. So it means that we need to know how to form affirmative sentences, negative sentences, direct questions, and information questions, okay? Today we are starting Unit 2, and our Unit 2 is named Daily Routines. Daily Routines, okay? Things that we do time after time, every day. We have activities that we do every day at home, in the street, in my job, or maybe in a different place. Okay, maybe it's not your job place or your workplace, but maybe it's a place where you have some activities like the gym, all right? Like a park. There are other places that we visit every day or some days during the week. For example, the supermarket. What do you do in the supermarket? What do you do in a hospital, right? You do activities, you perform actions. This is why we need to tell things that we do every day,
things that we do without any change. They are the same day after day. Sometimes in the morning, in the afternoon, at night. Okay. So if we want to study the simple present, we need to learn some verbs, right? Verbs. Okay, allow me to show you our agenda. In our agenda, we have our feedback sharing videos. We saw some videos and we gave the feedback about those. Then we will talk about the simple present tense and its usage, the different usages. We will learn some vocabulary, actions vocabulary, activities vocabulary. And then the negative form for the simple present tense, don't and doesn't. How to use these two forms of the auxiliary for the present tense. Then you will have to answer, what activities do you do in your job? You will make a list of the activities you do every day in your job. Casi siempre cuando nos contratan, obviamente nos dan como dentro del manual, ¿verdad? De lo que nos enseñan o para lo que nos están pagando, nos dicen, ¿verdad? Mire, usted va a hacer esto, 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 esto y esto. Y esto y esto y esto no es su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay responsibilities and activities of different person or personnel, okay, in charge of those activities. Okay, so this is what we're going to do. And our objective is that at the end of the class, you will be able to describe your job, position, and the activities that you perform every day at work. Okay, let's read it. At the end of the class, participants will be able to describe their job, position, and the activities that they perform every day at work. Okay. Jose Antonio, please read the class objective. La agenda, ¿verdad, teacher? No, class objective. Objective. At the end of the class, participant will be able to describe their job, position, and the activities that they perform every day at work. Very good. Thank you very much. So this is what we need to achieve tonight, okay? We need to achieve the goal of describing what you do every day in your jobs, okay? Bien, hagamos un pequeño feedback acerca de las preguntas directas, okay? The right questions. You have to answer, okay? If it is affirmative, then you say this. If it is negative, you say this. Okay, so let's start by the first one. Is this your bag? Is this your bag? ¿Es esta tu cartera? Is this your bag? ¿Esta es tu bolsa? Is this your bag? ¿Cómo diríamos si realmente es suya? A ver. La respuesta para esa pregunta, ¿cómo sería? Yes, it is. Very good. Yes, comma, it is. All right. Yes, it is. What about the negative answer? Is this your bag? Mm,
No, it isn't. Very good. No, it isn't. Great. Very good. Is that your sister? Is that your sister? Yes, she is. Great. Yes. She eats. Because sister is a woman, okay? Very good. But if that woman is not your sister, what will be the answer? No woman. No? No, she isn't. She isn't. Mm-hmm. No, she isn't. Very good. Mm-hmm. No, she isn't. Because your sister es como que estuviéramos diciendo she, ¿verdad? Okay. Are those your friends? Are those your friends? Yes, they are. Very good. Yes, they are. They are what? They are my friends. Okay. What if they are not? What will be the answer? No, they aren't. Very good. No, they aren't. Great. Okay, vamos a ver esta última. Number four. Are these your sunglasses? Sunglasses? Glasses for the sun? Mm-hmm. Yes, it is. Okay, sunglasses definitivamente siempre, siempre va a ser plural. Entonces, vamos a usarlo con they, ¿ok? Siempre, siempre, porque tenemos dos ojos, entonces siempre van dos glasses, ¿verdad? Dos vidrios, ¿ya? Yeah. Dos espejuelos. All right, then. Yes, they are. Very good. Teacher, I apologize for the low participation tonight, but is I live for stadium and listening there. The competitions, the different sports. Okay, is that for your job? No, I live from to a stadium. Mexico, oh, Gonzalez. You leave. Sorry, did you leave? I live. Oh, so you have this interference. Yes, it is. All right, now I get it. Now I get it. Okay, very good. Very good. Okay, are these your sunglasses? No, they aren't. Okay, no, they aren't. Very good. So, is there any question at the moment? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de cómo contestar en una respuesta corta este tipo de preguntas? No, teacher. No questions? I understand. Okay. ¿Todos vamos bien? Yes, teacher. Okay. Clear like horchata. Yes, no. Clear like water. Okay. Water. Okay. There you are. Uh-huh. I'm sorry? When our parents, the response is similar as sunglasses. When you are talking about these ones, I'm sorry, can you repeat? Cuando estamos hablando de pantalones o artículos de ese tipo, siempre se tienen que responder de esa forma en plural. Exactly, correct. Mm-hmm. You have to do that because they are always plural. Mm-hmm. Porque si lo respondemos en singular, es como si solo estamos hablando de una pierna del pantalón, ¿verdad? Pensémoslo así. Okay. Porque el pantalón, pues, siempre es dos piernas, ¿verdad? All right. There you are. Okay, thank you. Shorts también. Shorts, pants, mm-hmm. Siempre. Parents, siempre. Okay, el último repaso, ¿sí? Vamos a ver. Ah, no, este es el penúltimo repaso. Penultimate activity for feedback. Okay, here we are. Are you from Guatemala? Are you from Guatemala?
I am not from Guatemala. I am not from Guatemala. Okay, are you from Honduras? I am not from, not Guatemala. From Honduras. Oh, sorry, Honduras. Okay, Honduras tiene su pronunciación especial así bonita en inglés, que es Honduras. Honduras. Exactly. Probablemente nosotros, como lo conocemos en español, Honduras, nosotros pues lo vamos a quizás seguir diciendo así, pero para ser empáticos, ¿verdad? Con los que hablan inglés, pues les vamos a decir Honduras. Y la otra cosa es que probablemente ustedes escuchen la palabra Honduras y se queden, ok, ¿eso qué era, verdad? Es esto, ¿verdad? Es el país Honduras. Ok, Nicaragua. Nicaragua. Are you from Nicaragua? I am not from Nicaragua. Okay, are you from Costa Rica? I am not from Costa Rica. Are you from Panama? I'm not from Panama. Okay, let's talk about the nationalities. Okay, are you Guatemalan? Guatemalan. Are you Guatemalan? Guatemalan. I am not Guatemalan. No, I am not Guatemalan. I am not. I am not Salvadorian. Yes, I am Salvadorian. Okay, yeah. I am Salvadorian. Okay, are you from? Okay, are you Hondurans? I am not from Hondurans. Okay, I am Salvadorian. Okay. I am Salvadorian. Yeah. Are you Nicaraguan? I am not Nicaraguan. I am Salvadorian. Very good. Okay. Are you Costa Rican? I am not Costa Rican. I am Salvadoran. Yeah, I am Salvadoran. Mm-hmm. Are you Panaman? Panaman? I am Salvadorian. All right, very good. A ver, cuando no somos de un lugar originalmente, pero vivimos en ese lugar, podemos usar la palabra originally. Acá la tenemos, originally. For example, let's read this example. María José is Salvadoran. She's not from Guatemala. María José is from El Salvador. María José's parents are from San Miguel originally. She and her parents live in San Salvador now. Okay, now. Ahora pensemos en ustedes. Pensemos en ustedes, okay? Vaya, cada uno va a pensar en sí mismo. Va a poner en vez de María José su nombre, okay? Your name, yeah? Your name. Y va a escribir en tercera persona, ¿sí? En tercera persona es is, ¿verdad? Por ejemplo, Fernando Enrique is Salvadoran. Así lo va a escribir, okay? He's not from Guatemala. He's from El Salvador. Fernando Enrique's parents are from, y pone el lugar, okay? Y si ellos no viven ahí, o usted ya no vive donde, de donde ellos son originarios, entonces usted pone he and, o su familia puede poner, ¿verdad? Live in San Salvador, o en el lugar donde viven, ¿sí? ¿Te comprende? Vamos, todos pensándolo, ¿sí? Para hablar de dónde somos, dónde vivimos. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Podría explicar cómo hacer el ejercicio? No entiendo. Vale, usted va a escribir un ejemplo tal como está acá. En vez de María José, usted pone su nombre. ¿Sí? Y su propia información. Ok. Pero hay que escribirlo, ¿verdad? Es que voy a caminar acá. Ah, ok. Cuando llegue a casa lo escribe.
Okay. Mm-hmm. Are you ready? Are you ready, teacher? Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar y darme su ejemplo? A ver. Okay, teacher. Go ahead, Saul. Okay. Saul is Salvadorian. He's not Guatemala. Saul is from El Salvador. Saul's parents are from La Unión originally. He and her parents live in San Salvador. Ok, vamos a hacer algunas pequeñas correcciones. Cuando decimos del país, tenemos que decir he's not from. Ok, y decimos el país. Si decimos la nacionalidad, no decimos from. Solo decimos la nacionalidad. Por ejemplo, así como acá, ¿verdad? Carmen is Salvadoran. No a Salvadoran, no from Salvadoran, ¿verdad? Ok. Y okay, la teacher, siguiente thanks. Observación es Saul and his parents. Ok. He and his parents. His parents. Ajá. He and his parents. Because you are a man. Okay. Yes, yes, it is, teacher. Thanks. All right. There you are. Vamos a ver, yo sé que Alma quiere participar, le veo una ansia de participar. Véngase, venga, vamos, Alma, you can do it. Alma is Salvadorian. She is not from Guatemala. Alma is from El Salvador. Alma and her parents are from Chalchuapa original. She and her parents live in Sonsonate. Very good, Alma. A ver, Jacqueline, la veo con mucha gana de participar. Vamos, Jacqueline. Jacqueline is Salvadoran. She is not from Guatemala. Jacqueline is from El Salvador. Jacqueline's parents are from Sonsonate. Original. She and her parents live in Sonsonate. Very good. Really good job. You see, Jacqueline. Very good. Okay, vamos a ver. A ver. Carlos Francisco, please, your example. Carlos Alfaro is Salvadorian. He is not from Guatemala. Carlos is from El Salvador. Carlos Alfaro's parents are from Santiago Texacuangos originally. He and her parents live in San Salvador. Okay, Carlos Francisco, he and his parents. He and his parents live in San Salvador. All right, okay. Gabriela, please, go ahead.
Gabriela Hernandez is Salvadorian. She is not from Panama. Gabriela Hernandez is from El Salvador. Gabriela Hernandez's parents are from Cuscatlan. Originally, she and her parents live in Cuscatlan. Very good, very good. Okay, Mirna, please. Mirna Avilés is Salvadorian. She is not from Guatemala. Mirna Avilés is from El Salvador. Mirna's parents are from Aguilares originally. She and her parents live in San Salvador. Very good, very good. Okay, now we know how to talk about the place where we are from. Okay, we use the be verb, and also when we talk about our family, you just can say, for example, Carmen's family, Carmen's children, Carmen's whatever you want to express that live with you. Okay, maybe Carmen's husband, Carmen's aunt, right? Or aunt and uncle. Yeah, we use the apostrophe and letter S to express that that relationship belongs to me or belongs to you, or who is the owner of that relation. Okay, so this is the way. Is there any question at the moment? Is there any question? No, teacher. Okay. Estos que son puntitos rojos son capital cities. Okay. Capital cities. Así se conoce también en inglés. Capital city. Capital city. All right. What's the capital city of Costa Rica? San Jose. Very it's good. San Jose. Mm-hmm. Yes. What's the capital city of Nicaragua? It's Managua. Managua. Okay. What is the capital city of Guatemala? It's Guatemala. Very good. Very good. There you are, guys. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso yéndonos al breakout rooms. A breakout room, y vamos a hacer estas preguntas, okay? Yes, no questions, and short answers with B. Complete the questions using different subjects and ask them to a partner, write his or her answer. Okay, then, we are going to the breakout room. You ask the question, and you write the answer your classmate gives to you, okay? A ver, esto está en la página 18 de su manual, pero igual se las vamos a pasar por acá, para los que les cuesta abrir dos pantallas, okay. Ahorita los vamos a pasar por acá, for you to have it available, and handy, okay, there you are, there you have it, here in Zoom, okay? Aquí está en Zoom. Y ahorita se los voy a poner en el de WhatsApp. There are only six questions, okay? There are only six questions. Así que pueden, por ejemplo, repartírselas, ¿verdad? Hacer una cada uno, ¿verdad? Una respuesta cada uno, obviamente, ¿verdad? Una pregunta, una respuesta a cabo. Una sugerencia y algo muy importante es que cuando hacemos este tipo de actividades, no usemos el traductor. Please, don't use the translator. Usemos el vocabulario que hemos visto en clase. Hagamos uso del material que tenemos disponible, ¿verdad? En la plataforma ustedes tienen el manual, ustedes pueden ver para arriba todos los ejemplos que hay y pueden agarrar de ahí, ¿verdad? No vayamos a
inventar con el traductor. Usemos lo que ya conocemos, ¿ok? Isabel, ¿recibió la invitación? Hola, ahorita voy a revisar. Vale. En WhatsApp, ¿verdad? No, no, la recibe ahí abajo en el menú, váyase donde dice Breakout Room. Si no le aparece okay. Así, busque los sí, tres ahorita puntitos. Me aparece. Ah, ahorita okay. Me aparece. Ok, ahí. Si quieren, no sé si las vamos respondiendo. Las vamos respondiendo una yes, por una. Hagamos una pregunta. Bueno, vámonos en línea entonces. Compartimos. La primera dice R. ¿Compartimos la pantalla? Pantalla. Ajá. Compartimos la pantalla si y la vamos haciendo una por una. Compártala, si gusta. Listo. ¿Me confirman cuando ya la logren ver? Sí, yo se la veo. Ya. Sí. Vale, lo voy a poner así. Sí. Ay, no, todavía no. No. Ya, espérame, espérame. ¿Cómo es tu nombre, Fernando? Alejandro. Alejandro. ¿Is Alejandro from Guatemala, por ejemplo? ¿Trajo? Me imagino. Digamos que sí. Pero me estás diciendo la primera. La segunda. La respuesta de la primera, pues, yes, I am from El Salvador. Ajá. ¿Y la segunda? Pero me estamos ya en el listo donde dice is. Ajá. Is, repite. Yo voy a usar tu nombre y usar el mío. Ok. From otro país, puede ser. Guatemala. Guatemala. ¿Qué estás haciendo? Vaya, me está preguntando si yo soy de Guatemala. ¿Yo le respondo? No. ¿Guatemala? Dije no. No, perdón. ¿Qué me has preguntado? Sí, sí, sí. Hice Alejandro. Estoy hablando en tercera persona, como que estoy hablando de otra persona. Vale, repetí. ¿Alejandro from Guatemala? No. No, no está from Guatemala. He is from Guatemala. He is. No, pues nada. Wait. No sé.
Otra vez. Entonces yo te voy a contestar. No. 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 En tercera persona, entonces es. No, he is from. Exactly. A short answer. Short answer, remember? No, he isn't. In Salvador. No, no, from Guatemala. No, no, porque no. Estamos dando una respuesta directa, ¿verdad? Ay, sí o no. Right? Hello. why? Hey, how come? No, he's from Guatemala. No, porque la respuesta a las preguntas que hemos aprendido son cortas, short answers. Entonces usted tiene que decir solamente no, he isn't, porque le preguntaron, ¿is Alejandro from Guatemala? Okay, ¿is Alejandro from Guatemala? No, no, he isn't. No, he isn't. Okay. No, he isn't. No, he isn't. Uh-huh. Otra pregunta, ¿are you from El Salvador? La respuesta es, yes, I am. Nada más. Uh-huh. Ok, y pueden usar cualquier vocabulario, no solamente los países o lo que vimos de último, porque acuérdense que vimos algunas antes, vimos otras en la clase de las preguntas. Y yo creo que eso lo pueden encontrar también en el manual. En la página, ya les voy a decir en qué página del manual pueden hallar varias. En la página del manual ustedes se van a la página número 14, number 14. Ahí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, pueden preguntar si es tal persona, si no es tal persona. Si está allí, si está allá, ¿ok? Correcto. Uh-huh. Si es una profesión o si es de otra profesión, yeah. For example, are you a teacher? Right. Uh-huh. Are we students? Yeah. Usen todo el vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? La idea es que practiquemos lo más posible. Ok. Sigamos. Okay. Entonces, la segunda, la tercera, vamos con R otra vez. Por ahí está Mirna también, para que participe. Hola. Sí, hola, compañeros. Yo no tengo audífono. ¿Cuál podemos usar en la tercera? R. Uh-huh. Un nombre. Teacher. Hello, Mirna. Okay. Yo tengo una duda. No sé si así sería una forma correcta de responder. Uh-huh. Cuando preguntan, are you live in San Salvador? Yes, I am. Se puede responder así. Sí, lo único que no está correcta gramaticalmente la pregunta. La pregunta sería, ¿do you live? Uh-huh. La pregunta sería, ¿do you live in San Salvador? Sí, yeah. Ok. Uh-huh. Ok. La tercera. Podemos usar they. Are they como preguntando si es alguna persona. Pues sí son. Are they... Ajá. Y yo le estoy diciendo no, que no somos amigas. Entonces quizás es, are you friends, ¿verdad? No, are you friends es como que sí, entre nosotros. Bueno, así está la pregunta. Es de la tarea 2. ¿Pero are, cómo es la pregunta? Are we friends. Are we friends. Ajá. Are we y luego friends? Le responde, no, we are not. Va, listo. Entonces la siguiente es la 4. Contestemos sí. La 4. Dice, are you boss here? Are si tu jefe es con el am, en este caso, con el am.
No, are you both? No, la número cuatro. La número cuatro inicia con am. Ay, sí, perdón. Ajá. Am, vamos a buscar una con am. Ya no encuentro aquí. Yo le voy a ser sincera, no estoy entendiendo. Me no tiene nada la tarea 2. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que como lo estoy viendo en el teléfono, es okay. Tan complicado de moverme. Han quiere decir yo, ¿verdad? Sí. Ay. A ver, I'm going. Hello, how's it going? Teacher. Estamos nice. Trabados, teacher. Con la palabra why? How come? Ah, okay. ¿Cómo iniciar la pregunta con am? Ah, exactly. If you have a question about yourself, right? Am I your cousin? Am I a teacher? Okay. Yeah. Mm-hmm. Hello, Deborah. I listened that you were having trouble understanding the activity. ¿Cómo? Perdón, teacher, no lo entiendo. Que no había entrado en lo de la actividad todavía. Va, mira, es que en el WhatsApp, podemos... En el WhatsApp, ahí está la imagen de lo que estamos haciendo. Es una actividad de hacer una pregunta y decir la respuesta para esa pregunta. Ok, ¿okay? Le decimos los tres ejemplos que tenemos ahorita para ver si vamos bien. Ya se fue. No, no, here I am, here I am, yeah, because Isabel was going to read. Okay. Okay, read the examples. Bueno, la primera la pusimos así. Are you from? Number one is. Number one, are you from? I am from El Salvador. Ah, pero ahí tiene que poner usted, are you from y algún otro país, ¿verdad? Ah. Porque preguntar de dónde tú eres sería where are you from y no hemos llegado todavía a las de WH. Okay. Entonces sería are you from Bélgica? Exactly. I am from El Salvador. Okay. No, usted tiene que decir no, I am not. Okay, I am not. Punto y luego I am from El Salvador. ¿Ya? Hacemos una respuesta corta para decir que no. No, I am not. Y luego I am from El Salvador. Okay. Listo. No, I am not. I am from El Salvador. Yes. Teacher, tell me. Yo estoy viéndole lo que mandó. Es que yo sí venía escuchando, pero como pues vengo a la calle y es como menos, o sea, le trato de poner atención, pero sigo sin entender. El que no nos comprende, va, la actividad. La actividad es que usted tiene que hacer preguntas y dar la respuesta. Usted le pregunta a Isabel y le puede preguntar a José Antonio. Una pregunta directa. Ahí en la actividad tenemos 6 preguntas. Unas con are, unas con que inician, ¿verdad? Con, teacher, yo me guié con la tarea 2, que es sobre el que la hacemos en el celular. Excelente. Así me guié en esa, entonces. En esta otra es is she Yamile. Como que yo le estoy preguntando a él sobre el nombre de Yamile. Very good, Isabel. Yes, that's correct. Luego entonces yo le contestaba, yes, she is. Very good. Está bien. Okay. Yes, yes, la it is. La siguiente, are we friends? Yes, we are. Yeah. No, we are contestamos, not. Contestamos, not, we are no, not. No, we are not. Oh, my goodness. No, 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 no. Sí, es I am your así. Friend. I consider myself your friend. Pero sí, okay. Le vamos a poner it's yes, okay. We are. No by problem. It's para... okay. No problem. Ya le pide intención. Ah, no, son bromas. Y luego iba sobre...
I am a doctor. Okay. Am I a doctor? Am I a doctor? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Not. Not. No, I'm not. No, I'm not. No, uh-huh. I'm not. Uh-huh. Exactly. No, I'm not. No. Uh-huh. Sí. Continue. You are doing a very good job. Continue. There are six on me, okay? Go ahead. Okay, la siguiente sería is your parents? Your parents is plural. Remember, are your parents? Mm. Es cierto. Is he Thomas? Como que le estoy preguntando a él si se llama Thomas y luego él me dice el nombre de él, ¿correcto? ¿Está bien así? Y entonces yo le dije, sí, ya se fue. Y entonces no, ahí sí lo decía. Here I am. ¿Ah? Pensé que estaban viendo la reacción porque les ponía la manita así como, hey, yes, okay, like. Ah, okay. ¿Sí está bien así? Okay, yes, it is, of course, sí. Of course. Mm-hmm. Entonces diría, no, is he Thomas? No, I'm not. Pero Thomas. Como le dijeron no. en tercera persona contéstelo. Is he Thomas? Okay. Ajá. Is he Thomas? No, no he isn't. No, he isn't. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Okay. Okay, continue, guys. I'm going to see another group, all right? All right. Va, creo que se acabó. No. Oh, sí. No, here I am. No. Sí, tenemos dudas. Okay, tell me. Dice que hemos hecho unas, pero no sabemos si están bien porque nos hemos confundido todos. Okay, tell me. Show me the first one. Hemos escrito, are they your friends? Mm-hmm. Y la respuesta, yes, they are. Perfect. No. Yes. Sí, así. Yes, así that's the way. Oh. Mm-hmm. La siguiente es he your brother? Exactly. Mm-hmm. Ah, es que nos confundimos porque dice la indicación escribir his, her, en la respuesta, algo así. No. En la indicación le dicen que escriba la respuesta de su compañero, ya sea su compañero o su compañera. Ajá. Por ejemplo, Fernando es his y Gabriela sería her answer, ¿verdad? His answer, her answer. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. Ahí no tenía nada que ver con lo que debe de ir en la respuesta. En la respuesta debe de ir de acuerdo a la pregunta. Ah, okay. O sea que es como que yo le tengo que hacer preguntas a Gabriela y Gabriela me tiene que hacer preguntas a mí y los dos responder, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Ah, uh-huh. Teacher, pero por ejemplo en la 4 no se me ocurre una pregunta que me pueda hacer a mí mismo. A veces cuando estamos hablando, por ejemplo, pues imagínate, yo le receté acetaminofén, pero ¿vos qué crees? Yo soy doctor, soy yo un doctor, ¿verdad? O sea, en ese aspecto, ¿verdad? Entonces yo diría, no hombre, vos no sos doctor, ¿verdad? O yo mismo me respondería, yo misma diría, yo ni soy doctora, ¿verdad? Entonces, algo así, una situación así, imagina, para que tenga sentido, porque de inicio pues no tiene sentido, pero sí es muy utilizada de esa forma. Am I a doctor? Am I a teacher? Le llegan y le dicen a usted, mire, ¿y qué cree usted que puedo hacer? Am I a lawyer? ¿Soy yo un abogado para que me pregunte a mí? Right? So, hay muchos usos. Otra duda que se me acaba de ocurrir es cuando hacemos una pregunta, movemos el is he al revés. Exacto. Normalmente es he is, pero en este caso que es pregunta es is he. Very good. Al revés. Correct. O sea, en el caso de esta pregunta para mí mismo no sería I am, sino que am I. Exactly. That is correct. Uh-huh. El orden se invierte. Uh-huh. Ajá, eso veo que son todas las preguntas por ahí que no entendía cómo empezar con am, si tenía que eliminar el I o
Ah, no, no. Am I es la pregunta para mí, la primera persona, ¿verdad? Uh-huh. Am I your friend? ¿Verdad? ¿Soy tu amigo? ¿Vas a confiar en mí? Am I your friend? Right? No, okay. Bueno, como no habíamos entendido, pusimos esta pregunta. ¿Are Fernando y Gabriela adopted? Como son dos personas, no puede ser a doctor. Tiene que ser siempre en plural porque son dos personas. Ay. Entonces sería doctors. Doctor. Uh-huh. Ajá. ¿Are Fernando y Gabriela doctors? Ah, ok. Pero la pregunta está bien. Sí, claro que sí. It's correct. Ok, la respuesta pusimos no, they aren't. Great. Uh-huh. Oh, okay. Ah, pues creo que ya entendimos. Okay, there you are. Continue, guys. I'm going to see another group. Okay, thank you. Teacher. Gracias. Bye. Ya le invocaron a la teacher. Hablando del rey de Roma. Teacher, llegó la ley. I bow to you. And about... she that comes. Yeah, she. Okay, teacher, uh-huh. I am ready. All right. Did you finish? Yes, it is. Yes. Okay, so show me. Yes. Okay. So Carlos. Teacher, you see the exercise or you listening for the practice? It's okay. Just say it, and then in the main session you share. Okay, teacher. Mm-hmm. Okay, it is. Quiero ver dónde le doy compartir. Okay, here is. Here's the question and answer. For example, the one is, are you from Costa Rica? And answer is, no, I am not. I am from El Salvador. Is correctly? Yes. Good. The second is, Carmen, your teacher? Yes, she is. Yes, yes. Yes, yes, yes. The next is, are you a bus driver? Yes. Okay. Yes, it is correct. I was just saying no because of the answer. Okay, teacher. No, I am not, and I developer application. Great. The next is, am I a police officer? It is the question. Teníamos allí por ahí alguna interrogante. ¿Llevará el I o solo el am a police officer? Entonces, sí, es así, ¿verdad? Am, yes, it's correct. I. Okay. Si Am no I. lleva el I, is incorrect. Yes, it's incorrect because you don't have any subject. Okay. Mm-hmm. Okay, teacher, thanks. Okay. All right. And the answer is, yes, I am. And the next is Francisco a salesman? And the answer is, no, he isn't. He is a doctor. And the next, the finish is, are they co-workers? And the answer is, no, they aren't. They are a classmate. They are classmates with the letter S at the end. Hmm? Classmates. Good. Yes. Or no good. Great. Great job. Yes. That's really good. Okay. Then see you over there in the main room. All right. Continue practicing, asking and answering the questions. Okay. Okay, teacher. Okay. I am. Okay, here we are, guys. Hola, ¿le puedo pedir un favor? Tell me, Myrna. Es que viene que nos costó un mundo querer hacer una oración con el I'm.
Entonces, no puede explicar cómo o qué vas a tomar para poder hacer la oración. Por favor. Okay, that's kind of simple. If you think about that, not always we're going to talk in, talk to ourselves, right? Probablemente usted esté pensando, ustedes estuvieron pensando, ¿y qué pregunta nos haríamos nosotros mismos, verdad? Pero realmente esto tiene diferentes usos, ¿verdad? Por ejemplo, en una situación de reclamo, en una situación XX, como de comprobar si yo soy algo o si yo estoy en algún lugar, ¿verdad? For example, como por ejemplo, en inglés no lo puedo traducir, pero por, como por ejemplo, si yo les preguntara, ¿soy enojada? Good. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Am I mad? Oh, yeah, you are. You're kind of crazy. Oh, no, not you, Isabel, not you. But yes, that's a very good question, very good example. Okay, es un muy buen ejemplo de cómo utilizarlo, del uso que pueda tener. Y sí, la gramática es exactamente la misma. Dígame. Le voy a escribir al chat una palabra y me ayuda a pronunciation, please. A ver, démosle, a ver. Teacher. Como, no sé, recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso particular, tal vez así se pueden aprender los compañeros. Yo en una pizarra he escrito, por ejemplo, cuando comenzaba, how do you say it? Por ejemplo, lo que el compañero dijo, how do you say it? Mesa in English, o how do you pronounce the día, la palabra, ¿verdad? Ya usted la puede ver, no sé, como comentario. Oh, great. Y sí, tengo eso que lo tengo en el material, ya lo voy a poner para que veamos cada pregunta que se usa dentro del salón y así podamos ir avanzando un poquito más en eso. Gracias, Saúl. Ok, strong. Ok, strong. Teacher. Can you repeat? I'm sorry. Just give me one second, Carlos. A ver, Alejandro, I want to hear you. Strong. Tiene que pronunciar esa S así. Strong, yes. Okay, bye. Dígame, Carlos Francisco. Teacher, creo que la emoción, nadie se acordó de la yes, you're right. Yes, you're right, Carlos. Oh, my goodness. Okay, hoy sí nos van a colgar. Vaya, vamos a ver. Solo una cosa. Se las voy a pasar, si gusta, por el WhatsApp chat. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Y en lo que yo paso la lista, ustedes están leyendo las preguntas. Teacher. Uh-huh. El ejemplo. Ajá. Donde es am. Ajá. ¿Cómo podemos hacer la pregunta ahí? Am strong. Ok, very good. A eso iba a terminar con la respuesta también para Mirna. La gramática es exactamente la misma, Alejandro y Mirna. La gramática es exactamente la misma. El verbo to be va al principio y el verbo be para el pronombre I es am. Entonces yo puedo decir, am I a doctor? Am I a teacher? Am I strong? Mm-hmm. Okay. Esa es mi pregunta. Gracias. Okay. Okay, just one second. Because I have these questions from para que nos podamos comunicar más fluido aquí en el salón, ¿sí? Solo déjenme enviárselos. ¿Lo mandarán en el Zoom o en WhatsApp? En both. En los dos lo voy a mandar para que los que puedan accesar más fácil desde el Zoom, lo hacen del Zoom. Y así. Casi llego, permítanme. Ahí voy. Es que yo, porque a mí me encantaba Capulina y él decía, espérense, córranle. A mí me encantaba eso. Y fíjense que de tanto hacer así, después se le olvida a uno.
y lo dice. Perdón. All right. Por acá, por acá, por acá. Ah, sí. Ok. Vamos a hacer una pequeña cosita primero. Sí. Quiero ver si lo tengo agrupado. Ok. Vaya, va la primera. And I have the website. The practice, for example, the playing the video of the music and the remix and stop for you listen or write and the difference works is the more practice. I can send to the group for the different classmates. See? Okay. Yes. Please go ahead. Okay. Ok, por acá tenemos esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta es cuando queremos saber cómo se dice una cosa en inglés o en español, ¿verdad? Por ahí la tenemos. How do you say, si decimos ventana en inglés, ¿verdad? O how do you say window en Spanish. Si queremos saber cómo se dice una palabra en inglés en español, usamos la segunda. Y si queremos saber cómo se dice una palabra en español, en inglés, es la primera, ¿ok? Bien, mientras tanto, les voy a pasar esas para quien... How do you say in English? Uh-huh. How do you say window in Spanish? And what song was that? I'm sorry, I didn't hear what song was it. Saúl? Sorry, teacher. What song is it? Ahí podemos, bueno, lo explicaré en español para los compañeros, bro. Ajá, ajá. Puede, por ejemplo, darle play a un video musical diferente, entonces la música va reproduciéndose y tienen ciertos momentos que dice la palabra y uno la tiene que escribir a ver si la escucho bien, y en otras uno tiene que irlas interpretando. Entonces hay aplicación para el celular y también en la parte web, ¿verdad? Ok, people, look at that. Ok. Thank you very much, Saul. Me gustaría darles también otra. Sobre una aplicación que me ha ayudado bastante. Y en esa aplicación, pues si uno se motiva, como que le dan más ganas de seguir porque va subiendo de nivel. Y es solo con internet, no se necesita pagar. Se llama Duolingo. Ok. Es súper buena. Y sí, habla de los saludos. Y es fácil de manejarla. Okay, thank you very much for the information. Okay, yo creo que hasta ahí tengo algunas. A ver, de ahí. Vale, estas son las preguntas que vamos a usar dentro del salón. Mientras yo estoy pasando lista, ustedes las están leyendo, ¿verdad? Están leyendo esas que les estoy mandando ahorita. ¿Sí? Y la última. Okay. All right, people, remember the requirements from InstaForb is that you have to turn your camera on, and when you listen to your name, you will have to say present. Okay. Are you guys ready? I'm ready, teacher. Okay. What date is it today? Today is Monday, July the 3rd. Okay. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Your teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Okay. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher.
Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Present, teacher. Okay. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present, teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Okay, there we are. Dígame, Isabel. Tell me. No, no alcancé a decir present, teacher, por eso levanté la mano, perdón. Ah, okay. Sorry. I will take note. Just give me 1 second. I'm just doing the annotations here. Okay. Decision one on one tonight is for Fernando Enrique, ¿verdad? Creo que Fernando se quedó el viernes, ¿sí? Yes. Entonces, está disponible para Fernando Noel, ¿ok? Quedarse el día de hoy en sus 10 minutos de fama, ¿verdad? ¿Ok? Hoy no hay pisques, hoy hay de gallina. La maldita de gallina. Okay, people. I'm sorry. Más ricos todavía. Yeah, delicious, delicious. Teacher, ¿y los 10 minutos de fama para qué son? Ah, para consultas. Todo lo que usted quiera consultar, preguntar, que no haya comprendido de los temas que hemos visto. Ah, pues yo voy a necesitar más de 10 minutos. Ok, well. Uh-huh. Vamos a ver. Just one moment. Oops. Me equivoqué con usted, Isabel. Le quité su video, disculpe. Excuse me. A ver, solo vamos a bajar su mano. Y ahí estamos. Ok, people. So, el tema del día de hoy, okay, the topic today is the simple present tense. It has different usages. When does the simple present tense take place? It's about time, okay? It's about time, and it's today. It's maybe now, and it's maybe this week, maybe this month, and it can be extended, maybe this year is the present, okay? So the present is the time we are living in, okay? Is the time that things are happening. When we talk about them. Tiene diferentes usos. El presente simple tiene diferentes usos. Ok. Different usages. Uno de ellos es cuando hablamos de las cosas que hacemos todos los días. Things that we do every day. Things that we are. Things that exist. Ok. Usually we talk about things that are facts, okay? Son hechos, existentes, reales, okay? También las cosas que pasan constantemente, no necesariamente solo hoy, también mañana. Por ejemplo, I take the bus, okay? I take the bus tomorrow. Yo puedo decir en tiempo presente que yo tomo un bus mañana. ¿Por qué? Porque el tiempo presente simple es para las cosas que se repiten una y otra vez, ¿ok? Una y otra vez como una rutina, as a routinary action. So, this is why we need to understand that it's not the past, it's not a past action, it's not a future action, it's the present. But it helps us to express things that happens, that happen time after time, even things that can happen
scheduled for a week, for example, for a month, for example. Okay. Entonces, cuando hablamos del presente simple, estamos hablando del tiempo tal y como lo usamos en español. Las cosas que suceden ahora, las cosas que suceden todos los días. Por ejemplo, esta semana, yo voy a la escuela esta semana, ¿sí? Yo doy clases este mes. Estoy hablando en tiempo presente y ustedes comprenden que todo el mes, todos los días, yo voy a dar clases. Las cosas que son un hecho real, ¿verdad? Por ejemplo, the sun brights. El sol brilla, ¿ya? ¿Yeah? Every day, podríamos decir, every day the sun brights, ¿sí? Todos los días el sol aparece y brilla, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas que son un hecho, it rains. Cuando está lloviendo en ese momento, it rains, llueve, ¿ya? Present tense. Pero necesito de un sujeto, necesito de un verbo, necesito de un complemento para poder expresar ideas, right? Ideas. So we call these sentences. We call these statements. Esas ideas que formamos con un sujeto, un verbo y un complemento, las llamamos oraciones. O, bueno, statement también es una oración, pero statement incluye las negativas, incluye interrogativas, incluye cláusulas, ¿verdad? Entonces podríamos decir statements. ¿Y qué es un statement? An idea. ¿Okay? What is a statement? It's an idea. Entonces, cuando usted, bueno, al principio yo les preguntaba, ¿verdad? Les explicaba que tenemos cuatro habilidades. Alguien puede decir, es que fíjese que cuando a mí me preguntan, yo no sé qué contestar. Yo sé lo que podría decir, pero a la hora de querer armarlo, no puedo. Ok, vamos a ir a lo básico siempre. De aquí para allá, en toda la vida que hablemos inglés, nos vamos a ir a las básicas. ¿Qué es? Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. ¿Qué? Subject, verb, complement. En español, tendemos a quitar el sujeto, ¿verdad? Tendemos a variar el verbo, ¿sí? Porque, pues, tenemos muchas conjugaciones. Tendemos también a obviar algunas partes de la oración. In English, it's mandatory to use a subject, a verb, and a complement. Okay? Probablemente a subject and a verb, que son los básicos básicos. Okay? Un subject and in a verb. Okay, then. Let's go then to see this. ¿Cómo es esto, teacher? ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso es muy sencillo y es lo que vamos a hacer todo el tiempo para hablar. Es, de esto se trata el inglés, o de esto se trata comunicarse. Por lo tanto, tenemos que aprender activities, right? Activities, actions. Bien. Existe una pregunta que ya la aprendimos. This question is really important. And this question expresses two things. One, my professional occupation. And second, we express our responsibilities or the actions or activities related to my job. Okay? So we... What did you do? Yes, exactly. That is the question. Just one second. And here we go. Okay. What do you do? What do you do? Mm-hmm.
If we talk about everybody here, okay, what do you do? Yo puedo contestar también en plural, ¿verdad? Si hablamos de todos. Y puedo decir. We are English students. Si hablamos de todos, ¿ok? Pero si me están preguntando directamente a mí. ¿Ok? Sería. I, y luego le vamos a poner acá, bueno, lo vamos a poner contractado. Le vamos a poner contractado y acordémonos que tenemos que ponerle siempre a or an, cuando es singular. Okay. I'm an, one second. I'm an English student, okay? What do you do? I'm an English student. That's my occupation. What do you do? I'm an English student. Okay, now, what does an English student do? Okay, I study math. No, I study English, okay? And there we are. Entonces, cuando me preguntan, what do you do? Yo puedo contestar con mi ocupación o mi profesión o con la actividad que yo realizo, ¿sí? La actividad que yo hago dentro de mi trabajo o de mi ocupación, ¿verdad? De mi profesión. Ok, vamos a ver entonces. I will clear all drawings and you tell me. What do you do? I am a project management. All right, a project manager, right? Project manager. Ok, en este caso, veamos qué actividad está haciendo esta persona. Vamos a ver. I'm an... Contabilidad. Accounting. Accountant. Accountant. Uh-huh. I am an accountant. ¿Qué hace un contador? What does an accountant do? Reports. Consolida información financiera. Ok. En todo caso, podríamos hacerlo simple y decir, I write reports. Right. Ok. I write reports. Because this accountant is writing, right? Look, checking and writing, and that's his or her activity. Teacher, okay. Tell me. I have a question. And I remember that use the different verbs apostrophe ing for the actions. What is the different present? For example, I am reading or write. Ah, okay. That's the present continuous. It's another kind of present. It's another kind of present and different usages. Right now, we are just using the simple present. Okay? The simple present. Hey, teacher. Sorry, I remember that. No problem. It's okay. It's okay. Well, then, what do you do? What do you do? We are music. Music. We are sing. ¿Cómo sería la profesión? La profesión, perdón. Profession. Musicians. Yes. Musicians. All right. So we are musicians. We are musicians, okay? We, ¿qué hacen los musicians? We, el verbo para tocar música sería play. Playing. We play. We play music. We play music, okay? You say you're playing music? Eso ya sería, what are you doing? Ok, otra pregunta, una respuesta diferente, sí. En este caso, la pregunta que estamos respondiendo es, what do you do? La vamos a responder en el tiempo presente simple. We play music. Ok, this is our main activity. Nuestra actividad principal, ¿verdad? O en eso se resume, ¿verdad? Lo que hace un musician. Ok, what do you think about these... other girl.
Okay, talking about the third person. Okay, what does she do? What does she do? ¿Cómo she's a receptionist. Receptionist. Great. She's a receptionist. Very good. And she assists. Miren, she assists clients. Vamos a ver entonces la gramática de las anteriores, que es para I, you, we, they, y la gramática que es para he, she, it, porque es muy diferente las dos gramáticas. Usamos dos auxiliares diferentes y dos formas del verbo distintas. Ok, veamos. Para I, you, we, and they, conjugamos el verbo tal y como es, ¿ok? No tiene ningún cambio. Yeah, I wake up early. Yo me levanto, despierto temprano, ¿ok? Yo me despierto temprano. I get up late. Me levanto tarde. ¿Okay? I get up late. Veamos. You leave home at 6 a.m. Usted se va de la casa o sale de la casa a las 6 de la mañana. ¿Ok? You arrive to work early, every morning, for example. Okay? Los rojos que ven acá son actions. Son actions. Activity sería completo. Okay? Wake up early. Levantarse temprano. That's an activity. Get up late. Ah, con el complemento, yo le puedo decir es una actividad. Ahora, ya con el sujeto, es una idea completa de quien lo realiza, ¿verdad? Una idea completa. A complete idea. I drink coffee every morning, right? I drink coffee. Yo tomo café. Teacher, I have a question. Tell me. You say there is the color red is actions. No, yes, verbs. Okay. Oh, okay. It is my question. It is different verbs or is el mismo verbo, no? Yes, verb. Mm-hmm. Okay, teacher. Thanks. Sorry. Verb. Okay, verb equals action word. Okay? That is why. Mm-hmm. This in red are verbs. So they are action words, right? I open the store. You open the store. We open the store. They open the store. Okay? I switch on the computer. Yo enciendo la computadora. I switch on the computer. At the time I arrive the office, then I switch on the computer, right? I turn on all the office appliances. Yo enciendo todos los aparatos eléctricos de la oficina, ¿verdad? Todos los aparatos que utilizo. Incluso hasta la coffee maker, ¿verdad? Okay, office appliances pueden ser the printer, el impresor, puede ser the router, right? El router. I don't know, whatever you turn on and it is electrical, it's office appliance, all right? I turn on the air conditioner. I turn on the air conditioner, okay? El contrario de turn on or the switch on and turn on, vienen a ser sinónimos, encender. Y si lo apago, entonces en vez de on, le ponemos off. ¿Ok? Off. I switch off, I turn off. ¿Qué vamos a poner? Off. Sí. Ok, I go to the warehouse. Yo voy a la bodega. Warehouse, bodega. I go to the warehouse. I check my email. A ver, ¿quién me lee de aquí para abajo? De aquí para abajo ya conocen más o menos los verbos. Vamos. Who wants to read de aquí hasta esta? Vamos. Solo uno, por favor, porque se traba la aplicación de Zoom. Ah, vale. Muy bien, Fernando. There you are. Please. Desde acá. Desde acá. I call clients. I write report. I organize a meeting. I attend a meeting.
I visit client. I assist customer. I check my box again. I schedule appointment. All right, thank you very much, Fernando. Vamos a afinar un poquito algunas pronunciaciones. Esta palabra se dice clients, clients. En todo donde hayamos esta palabra es clients. Miren, clients. I call clients. I call clients. Esta que lleva una W con una R, solo pronunciamos la R. Entonces decimos, I write reports. Como que fuera de estar correcto, write, o de derecha, write. Es la misma pronunciación. Entonces no decimos write, decimos write. Okay? I write reports. Okay, very good. En esta vamos a usar el sonido largo de la I, ¿verdad? De la letter I. I organize meetings. I organize meetings. Organize. Organize. I attend a meeting. I attend a meeting. Y si es más de una reunión, serían I attend meetings. Okay. I visit. ¿Y cómo decimos esta palabra todos? Clients. 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 Uh-huh. Esta palabra, customers. Customers. Customer. Customers. Customers. Uh-huh. Y este es I assist. I assist. Customers. Yo atiendo a los clientes, ¿verdad? I assist customers. I assist customers. Customers es los que consumen, ¿verdad? Los que compran en mi compañía, ¿sí? I check my boss's agenda. Aquí es boss's agenda. ¿Vamos todos? I check my boss's agenda. I check my boss's agenda. Okay. A los asistentes les toca chequear la agenda del jefe, ¿verdad? Yeah. Eso significa esto. I check my boss's agenda. A ver, este es schedule. 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 No tengan miedo. Todos. Schedule. Así como se oye. Schedule. Schedule, y esta la pronunció muy bien, Fernando, es appointment. Appointment. A ver, ¿quién me lee estos tres que faltan acá? Who wants to read them? I hear, teacher. Okay, please, Saul. I answer the phone, I issues invoice, and I make bank transfers. Okay, I answer the phone. I answer the phone. Answer the phone. Este es I issue invoices. I issue invoices. Esto quiere decir yo facturo. Okay. I issue invoices. Como la Shakira. Yo facturo. Yes, like Shakira. Exactly. All women here, right? Okay. I issue invoices. I make bank transfers. I make bank transfers. All right. So these are activities. Why are they activities? Because we have they, verb, and some complement, right? Okay. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de estas actividades y acciones? Okay, vamos a hablar entonces rapidito de he, she, it. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ah, para conjugarlo, el verbo debe de, exactamente, agregarse letter S. Okay, you have to add letter S to the verb. En esos que tienen dos palabras, se va a la raíz principal, ¿sí? Entonces, acá tenemos esta letra, miren. He wakes up early. Wakes up. Y tiene que sonar. Lastimosamente, los salvadoreños aquí nos cuesta un poquito. Así que digámosle al cerebro. Shh, que diga la S. ¿Ok? He wakes up. 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 He gets up. He gets up. He gets up. He wakes up. Yes, it turns on the computer. It turns on the computer. It turns on the computer. Yeah, turns on. Y tiene que sonar esa S.
Aunque la unamos con la otra palabra, okay, turns on. Y así podemos ver los demás verbos. Miren, leaves, gets, arrives. ¿Cuál otro? Drinks. ¿Cuál otro? Ajá, aquí tenemos uno bien importante. Miren, el verbo have quiere decir que entonces no a todos se les agrega la S, ¿verdad? Hay unos verbos que cambian completamente su forma y se llaman irregulars. Irregular verbs. Okay. Y estamos hablando en tiempo presente, okay? No en ningún otro tiempo verbal. Irregular verbs in the present tense. ¿Por qué son irregulares? Porque al agregarle o al hacer la conjugación de la letra, perdón, de la tercera persona, cambian su forma completamente. En este caso tenemos el verbo have, se transforma, ay, perdón, en has, para he, she, it. ¿Ok? I have, y luego he has, she has, it has. ¿Verdad? Ahí está bien. Luego, tenemos los demás que solo les agregamos la letra S. Miren, opens, turns, goes. Hay unos, mañana vamos a ver las reglas para agregar esta letra S, porque tiene sus reglas gramaticales, grammar rules. Y tiene unas pronunciaciones también de regla, ¿verdad? Entonces, solo a último ejemplo, okay, I will just show the examples. For example, in the affirmative, we are going to say, for example, I get up early on Mondays. I get up early on Mondays. I get up early on Mondays. Mm-hmm. I leave home at 7 a.m. on Mondays. I leave home at 8 a.m. on Mondays. Okay, pero ¿y si yo no hago esas cosas? Tengo que usar una negativa, ¿verdad? La negativa requiere de un auxiliar. Y el auxiliar para el tiempo presente es do. ¿Okay? Do. Y cuando queremos hacer la negativa decimos I do not. ¿Okay? I do not get up early on Mondays. I do not get up early on Mondays. I do not get up early on Mondays. Pero esto se puede contractar y es lo que más utilizamos, la contracción, ¿verdad? Don't, ¿ok? Entonces vamos a decir, I don't get up early on Mondays. I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Aquí estamos diciendo que yo no salgo a las 7 de la mañana de la casa los lunes, ¿verdad? Pues probablemente salgo más temprano o probablemente salgo más tarde. We don't know. Vale. Y en la tercera persona no usamos do. Does. Lo que vamos a utilizar, does. Así. Does. Does. Y sería does not para el negativo. ¿Sí? Y sería contractado como doesn't. He lives near here. I'm sorry. She lives near her workplace. She rides a bike to work. She doesn't live near here. Oh, I'm sorry. She doesn't live near her workplace. She drives to. One second. To go to work. She drives to go to work. Mm-hmm. Now I can see. All right. Hasta este momento hemos hablado del tiempo presente simple, ¿sí? Hablado nada más, ya lo conocimos, mucho gusto presente simple. Ahora ya sabemos que necesitamos conocer los verbos. Así que ahorita les voy a compartir una lista de verbos. Se los comparto en formato de Word para que ustedes le vayan agregando todos los verbos que ustedes vayan necesitando agregar, ¿sí?
Okay, ahorita se los paso acá. Ahí descárguenlo y lo vamos a tener a mano, ¿verdad? Todos estos días de aquí para allá, y los verbos que no estén en esa lista, porque es para principiantes, tendrá unos 100 tal vez o un poquito más, ¿verdad? Pero necesitamos ir agregando los que vamos aprendiendo, más los que están relacionados con el trabajo, ¿verdad? Ok, hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Is there any question so far? No, teacher. Ok, entonces les voy a hacer yo solo una preguntita. ¿Para qué usamos el presente simple? ¿Cuál es el uso del presente simple? For explain the daily routines, the activities, the present, it is the day, week, month, or years. Okay, very good, very good. Bien, pueden adelantar para el día de mañana aprenderse los días de la semana. ¿Ya los conocen? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yes. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ah, ya van a querer cancioncita también, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Pues entonces hemos llegado al final de este día. Voy a pasar la lista. I will call the attendance, so please, everybody. Teacher. Tell me. Pueden mandar la lista de los verbos al WhatsApp. Oh, sure, no problem. Is there anyone who can help me with that? ¿Podría alguien enviarla, por favor? Alguien que ya la tenga ahí abierta, porque yo tendría que ir a abrir otra. ¿Podrían ayudarme, jóvenes? Ya le mandé el reviso. Thank you very much. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Here, teacher. Okay, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Here, teacher. Okay, Carlos Francisco Alfaro de León. Here, teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Here, teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present. José Antonio Campos Rivas. Present, teacher. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present, teacher. Ok, Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present, teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. All right, people. So remember to do your homework. Vayan a hacer su tarea, por favor. Go to do your homework and see you tomorrow and have a very good night. Se queda conmigo. Fernando. See you tomorrow. Okay, see you. Fernando Noel, ¿verdad? Okay, have a very good night. Se nos fue Fernando Noel, se le olvidó. No, ahí está Fernando. Ah, no, sí está esperando los tamalitos de gallina, ya me acordé. Por aquí estamos y el atolito de elote. Ajá, cabal. Chilate. Con megado. Sí, Saúl. Good night. Okay, good night. Realmente no había preparado ninguna pregunta, teacher. Creo que, mire, hay momentos en los que me toca levantarme porque la niña, tengo una bebé de 2 años y es bien apegada a mí, entonces sí. Prácticamente no se duerme si no la duermo yo, entonces hay ratos en los que ya no me deja poner atención, pero fíjese que pues lo que he puesto atención creo que le he entendido bastante, lo único que sí tengo bastante problema con
prácticamente con diferencias los sonidos, porque hay palabras quizás que yo las conozco, las puedo escribir, de lo que aprendí en bachillerato y las materias que vimos en la U, pero a veces la pronunciación cuesta un poco porque realmente el inglés es como que, bueno, en el caso de las vocales que tienen un montón de sonido, ¿verdad? Sí. Entonces como que en algún momento yo les doy un sonido, pero realmente un sonido corto, por decirlo de esa manera, pero en ese momento, en esta palabra, es un sonido largo. Entonces sí tengo un poquito de problema con eso y lo que me cuesta bastante es el entender los sonidos. Porque al menos cuando yo leo, yo trato de ir palabra por palabra por palabra, pero pues usted, en el caso de Saúl, que ya habla bastante bonito, ya se unen un montón de palabras y ya ahí es como que me quedo, ¿qué dijo? Ya. Ajá. Ajá. Entonces, okay. No sé, tal vez alguna que le puedo decir, sugerencia, porque me habían comentado que se hace bastante eficiente el estar viendo películas en inglés, canciones en inglés. Entonces, últimamente, desde hace como 2 meses, tengo que pongo canciones en inglés, busco la letra y ahí voy escuchándola. Y digo, sí, nada que ver, o sea, lo que se escucha con lo que se escribe y lo que yo creía que significaba. Entonces, Exacto. No sé, tal vez alguna recomendación para poder mejorar un poco el oído. Ok, vaya, de lo que me ha dicho, sí, es bastante amplio y nos vamos a ir enfocando así como por puntitos, ¿verdad? La primera cosa es que realmente nosotros tenemos al revés el sistema del aprendizaje. Nosotros queremos primero leer, queremos primero escribir, porque ya tenemos esa barrera, porque somos adultos, ¿verdad? Entonces, ya nosotros ya aprendimos nuestro idioma leyendo y ya ahora ya escribimos. Entonces, tal vez eso puede ser una barrera para no ubicarnos un poco al puro listening, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que lograr llegar a ese punto en que no tengamos que depender de una lectura o depender de la escritura para saber qué es lo que está diciendo cuando nos están hablando o cuando estoy escuchando algo. Eso solo lo vamos a lograr si ejercitamos el listening, puro listening. Yo le recomendaría, ¿verdad?, en todo caso, 3 cosas. La primera es que se ubique por temas, ¿verdad?, por temas que le interesen a usted. En el sentido de que, por ejemplo, su trabajo es... tiene diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, esas actividades son las que debe comenzar usted a conocer el vocabulario, porque son cosas en las que usted ya está relacionado y las maneja, ¿verdad? Tanto en español como en su concepto, ¿verdad? Entonces, mi primera sugerencia es que vaya por temas. Por temas me refiero a, por ejemplo, si quiero saber del clima, es una cosa. Si quiero saber de la ropa, por ejemplo, las prendas de ropa que yo uso. Si quiero saber las partes del cuerpo, es otro tema, ¿sí? Y así voy a ir construyendo vocabulario, pero esas son palabras sueltas, ¿sí? Esas son palabras sueltas. Ahora, necesitamos comenzar por el principio, en la forma gramatical o la estructura, así como hemos comenzado ahorita con el presente simple, que es la base de todo el idioma, ¿verdad? El presente simple es el inicio de cada cosa que hacemos. Cada día iniciamos con el presente porque estamos en el presente, ¿verdad? Entonces siempre el presente es como el que va a regir, digamos, todo lo demás, los demás tiempos verbales. Entonces, por ejemplo, en la gramática, ubiquémonos en cómo conjugar las acciones y las personas o los sujetos que van realizando la acción, ¿verdad? Que sería lo más pronto, digamos, lo más pronto.
no podemos aprender todo de una sola vez. Y muchas veces vamos a encontrar en videos, en películas y en música, en canciones, composiciones gramaticales que no significan exactamente lo mismo que dice ahí, porque hay idioms. Hay muchas expresiones que son propias del idioma inglés o de la cultura de donde se desarrolla. Normalmente puede ser cultura británica, cultura australiana, cultura americana, porque depende de dónde se hable ese inglés. Entonces, mi mejor sugerencia es comenzar a puro listening, ¿verdad? A identificar las palabras, identificar lo que yo ya aprendí ahorita, como el verbo to be y el presente simple. Comenzar por eso. Porque normalmente nosotros queremos correr cuando todavía pues no nos hemos parado, ¿verdad? Entonces necesitamos como establecer una base, ¿sí? Después que establece la base es vocabulario relacionado a lo que yo hago o lo que yo conozco, porque no le voy a pedir que vaya a aprender vocabulario de un doctor, por ejemplo. No le va a pedir, vaya, va a ir a aprender vocabulario de abogado. No, porque no es ese su área. Puede aprender vocabulario de papá, ¿verdad? A vocabulario respecto a la familia, por ejemplo. Cosas de la casa. ¿Verdad? Comenzar por ahí. Frases básicas, por ejemplo, I wash the dishes, I take a bath, lo que vamos a ver ahorita. Y para diferenciar los sonidos, no hay otra manera más que estudiar la fonética. Y ahí por ahí le mandé una su cancioncita que si se la aprende, le aseguro 100%. Hello, Alejandro. I'm sorry, we are in the session 101. No, ya vi que usted quiere los minutos de fama de Don Fernando. Okay, have a very good night, Alejandro. Bye. Entonces, si usted, vaya, todo niño, digamos, americano o de habla inglesa, va a comenzar por esos sonidos para aprender a leer. Entonces, eso se llama phonics. Si usted quiere profundizar en eso, claro que puede hacerlo. Pero la mejor manera para nosotros que somos adultos, aprenderse los sonidos básicos, ¿verdad? Luego usted va a ir viendo que avanzando vamos a encontrar special sounds, pero eso ya va a ser en el camino, porque estamos ya adultos, ¿verdad? Ya no estamos como unos bebés. Entonces tenemos que aprender a escuchar los sonidos en el sentido por grupos de palabras. Le envié, por ejemplo, el de la letra A, el sonido de la letra A. Decía 9 formas de pronunciar la letra A. Entonces ahí hay un listado de palabras. Ese grupo de palabras es lo que usted debe buscar aprender. ¿Okay? ¿Cuáles palabras se pronuncian como que es una E? ¿Cuáles palabras se pronuncian como que es A? ¿Cuáles palabras se pronuncian como que fuera una A, por ejemplo? O usted va viendo incluso las combinaciones de los diptongos con la letra A. Entonces, lo mejor es aprender listas. Ok. Con esos videos que mandó de las vocales o de la letra A que me está diciendo, hay una E como de cabeza, pero al revés. No sé cómo se llame ese. Imagino es un símbolo, pero no creo que sea una letra. Ajá. Pero es, para empezar, ¿cómo se llama y cómo se pronuncia? Es como una O, como una O. Uh-huh. Ese es como una O. Ajá. Mire, eso ya es fonética y es extenso. ¿Verdad? Es extenso, pero en sentido así práctico, es de hacer el listado de las palabras que van con ese sonido. Si no estoy mal, ¿es el que tiene 2 puntitos, el que me está diciendo que tiene como de cabeza? Es como una E, pero al revés. De cabeza, pero al revés. Sí, es como O. Como O.
Sí, es en este que mandó de los 9 sonidos. Bueno, no sé si lo tendrá ahí a la mano, pero es el que Ahorita está voy en acá. Air. ¿En dónde? En Permítame, Air. déjenme llegar ahí. O Air. Ese. Air. ¿Volar? Air. Ah, no, 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 entonces esa es la letra E. Es como la letra E, como E. Pero es. Ajá, pero está otra E de cabeza. Y con lo de atrás para adelante, a la par. Sí, ese que no me ubico así con la descripción que me está dando. Vamos a ver, voy a ir al video, ¿sí? Voy ¿Tiene a el ir al WhatsApp? video. Sí, ahí está. Vale, vea, ahorita le envío. Es la, déjeme ver. 1, 2, 3, 4, la quinta de ahí de la pantalla del video. Okay. Ahorita lo veo acá. Pero no lo pude abrir así, pero si es que esto ya parece simbología maya o algo así. Va, espérame, ahorita vamos a ver. Sí, no, me lo da de una sola vez. En el teléfono sí me lo abre diferente, pero vamos a ver. A ver, sería como la quinta, me dice. 1, 2, 3, 4, ajá, la quinta. A ver, ahorita le voy a decir la quinta. 4, 5. No, la quinta la tengo como A, como la A normal. A ver, a ver, a ver, a ver, quisiera, no, no lo pude ver de regreso. Vale, le voy a enviar una imagen. Sí, porque después no la puedo sacar, se me lo abre de un solo, entonces la listita del inicio no la puedo ver, no la puedo ver. Definitivamente la veo cortada, entonces no miro cuál es la que usted me está diciendo. Bye. Sí, de hecho, eso se me acaba de ocurrir ahorita que usted me mencionaba eso. Fíjese que sí tengo Ajá. una pregunta más que Ajá. nunca le he logrado entender. Ajá. La palabra at. Nunca he entendido dónde y cómo o por qué se usa la palabra at. At At. AT. Ajá. AT. Eso significa en. Así. En. Tiene Como diferentes usos. ¿Perdón? Es como in. Sí y no. Hay algunos usos. Mire, para las preposiciones lo mejor es aprender frases completas. Por ejemplo, si yo hablo de un lugar específico y cerrado, yo voy a utilizar at, ¿verdad? Si yo hablo también de un lugar generalizado, voy a usar at, ¿verdad? Puedo utilizar también at para cuando con algunos verbos. Por ejemplo, I'm mad at you. Estoy enojada contigo. También at no solo significa en, sino que en ese caso significa con, ¿verdad? Por eso es que no podemos solo aprender at, pero es una preposición que tiene diferentes usos, ¿verdad? Le voy a pasar por acá porque ese también hay que verlo en relación con las otras preposiciones, con at, in, on. Entonces, la mejor forma de aprender las preposiciones es en frases. ¿Ok? En frases, por ejemplo, las que vamos a aprender en este módulo son at noon, por ejemplo, eso es ya hablando de tiempo. Porque at se puede usar para una preposición de tiempo como una preposición de lugar, ¿verdad? Entonces puede ser en de lugar y puede ser at de tiempo. Por ejemplo, cuando yo le digo, what time is the meeting? ¿A qué horas es la reunión? Usted me va a decir at 1 p.m., a la una, ¿verdad? No, no me está diciendo en, me está diciendo a la o a las, ¿verdad? Entonces, para eso hay que ver en relación con las expresiones, ¿verdad? Tenemos diferentes, porque no solamente es para tiempo, ¿verdad? Sino que también para lugar o locación.
Ajá, que justo por eso me También. pregunta, porque veo que se utiliza en muchas frases completamente diferentes. Entonces, como que si yo me hacía la idea, significa tal cosa, pero en una situación, pero luego viene y aparece el mismo at en una situación completamente diferente. Entonces, como que ahí se pierde, ¿no? Okay, Vaya, Okay. por acá le voy a poner algunos, pero estos son como de diccionario, ¿verdad? Este es como de diccionario y es como una guía, digamos, para que usted vea que lo mejor para aprender este tipo de palabras, como las preposiciones, es ver los usos que tiene digamos, si se usa para tiempo, cómo se usa con el tiempo. Y si se usa para lugar, cómo se usa para el lugar. Como, por ejemplo, con verbos o dentro de la oración, qué lugar puede ocupar, ¿verdad? Entonces, por acá, ahí le pongo, ahí le pasé un pequeño extracto, ¿verdad? Cuando lo usamos para tiempo, ¿verdad? Cuando lo usamos para lugar. Cuando lo usamos para grupos, actividades o para referirse a actividades que envuelven a un grupo de gente, ¿verdad? Por ejemplo, we are good at football. We are good at arts, ¿verdad? Somos buenos para las artes o para fútbol, por ejemplo. We are bad at. Somos malos en. Somos buenos en hacer alguna cosa, ¿verdad? Estamos hablando de actividades que realizamos en grupos o como habilidades nuestras. También tenemos, por ejemplo, con los números, ¿verdad? At, como un número, viene siendo como para la hora, ¿verdad? At 5 o'clock, qué sé yo. También para números como at 100, ¿ok? Hasta el 100, ¿verdad? O en el 100. At, como una dirección. Eso está en la esquina, por ejemplo, at the corner, ¿verdad? En la esquina. De ahí, at or at the. At or at the. ¿Se usa con solo at o ya acompañado de otras palabras? Por eso es bueno ver también los usos con los verbos, usos. Más que todo con otras preposiciones y con adverbios, ¿verdad? Con adjetivos, con adverbios. Pero eso, una cosa le voy a decir, Fernando, este curso que nosotros tenemos es para communication, ¿verdad? Okay. Muchas veces queremos, pues sí, obviamente queremos cubrir todo, pero ya para ver cada uso tendríamos que tener un curso ya para estudiar el lenguaje, ¿verdad? Como estudiamos idioma nacional, así estudiaríamos eso. Pero como acá lo que necesitamos son expressions para poder comunicarnos, vamos a aprender expresiones en donde va esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos ahorita en daily routines, vamos a decir at noon, ¿verdad? Al mediodía. At night. Pero no se puede decir at morning. Se tiene que decir in the morning, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ir aprendiendo en cuáles sí va y en cuáles no va, ¿verdad? Esa es quizás la manera más práctica de aprender esto, porque claro, es necesario aprender la gramática así punto por punto, pero hay más excepciones a la regla que la regla misma, ¿verdad? Entonces lo mejor es aprenderlo ya en la expresión y decirlo de esa manera, usarlo, ¿verdad? De esa manera. Entonces, creo que lo vamos a ver en algunas expresiones en este módulo. Y en el segundo módulo vamos a ver otras, y en el tercer módulo otras, en donde usted va a ir viendo en dónde se usa at, y ahí va a ir encontrando las diferencias, ¿verdad? Okay. Por lo mismo, porque hay unas en donde no entra esa preposición, ¿verdad? Pero muchas veces sí es por una regla, pero muchas veces es por el uso, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea una excepción a una regla también.
¿verdad? Y en ese momento, pues sí, se puede visualizar. Si las hablamos así en general, nos quedamos como, ok, pero yo necesito 40 ejemplos para entenderlo, ¿sí? Entonces, hay que ir aprendiéndolo por frases. Es mi mejor consejo. Tiene demasiado, por eso es que, más que todo, yo lo había entendido como en direcciones. Ajá. Ya, ahí me había como que grabado un poquito, pero luego va, números no lo había visto así. En eso de actividades o de grupo de personas que me decía, me pierdo igual. Sí. Ah, entonces sí, como que una palabra, digámoslo así, amplia en el uso que tiene. Exacto, y también significa arroba en los emails. Ajá. Arroba. Exacto. Exacto. Ajá. Entonces es de ir aprendiendo, digamos, cada expresión para no complicarnos, ¿verdad? Y tal como lo aprendió acá, úselo, úselo para que no se le olvide, ¿verdad? Okay. Okay. Perfecto, sí, está bien. Ya no recuerdo cuál era la otra cosa que estábamos. Ah, los sonidos, eso es lo que estábamos viendo. Okay. ¿Sabe qué vamos a hacer? Le voy a tratar de conseguir un material, bueno, ya se los mandé creo al principio, un material de una maestra enseñando esos sonidos, los 15 sonidos de las vocales. Le sugiero que lo vuelva a ver, pero vuelvo y repito que es mejor verlo con las palabras en donde se usa ese sonido, ¿verdad? También le voy a enviar otro de otro maestro que es como más comercial, digamos, porque donde sea le aparece este maestro, pero es buenísimo, es muy chistoso él, es muy ordenado también para explicar. Entonces, tal vez le va a servir bastante si le envío ese otro, ¿ok? Ok, perfecto. Tal vez una recomendación más, me decía tratar de familiarizarme con el vocabulario de mi ambiente, de ver el inglés y aprenderlo por tema. No sé si, ¿cómo le digo? Por ejemplo, alguna idea de dónde podría buscar para poder encontrar esto. Ah, yo sé que YouTube, Ya. pues, pero Ajá, por no, ejemplo, no. algo. Sí, Ajá, yo algún comprendo. YouTube, pero algún profesor que tenga esto. Ajá. Vaya. Inglés, usted puede aprenderlo de acuerdo a como usted lo quiera aprender. Por ejemplo, tenemos inglés como segunda lengua, que es lo que nosotros estamos aprendiendo acá, pero para comunicación dentro del trabajo, ¿verdad? Podríamos decir que es business English, ¿verdad? Este es business English, porque vamos a aprender cosas relacionadas a la compañía, a las actividades que hacemos como empleados o dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Existen vocabularios que se llama Everyday English. Everyday English. Ese es inglés de todos los días, ¿verdad? Inglés como lo que aprendería alguien que sale del bachillerato, por ejemplo, que no tiene un área de trabajo, ¿verdad? Conocerá cosas del trabajo muy someramente dentro de eso. Hay otros, ¿cómo se llama? Formas de aprender inglés dependiendo del área en que yo trabajo. Por ejemplo, inglés dentro de la cocina, etcétera. Entonces, en todo caso, yo le voy a pasar unos links, ¿verdad? Para Business English. Business English. Y le voy a pasar uno para Everyday English. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí no va a encontrar videos ni cosas así, sino que simplemente ejercicios. Ejercicios, y usted ahí va a poder visualizar cuáles son los temas que puede agrupar, ¿verdad? Los temas que puede agrupar, ¿ok? No, el nivel en que estamos sería A1. Si usted va a buscar algo así en la internet, usted puede buscar A1, ¿verdad? Ese nivel de inglés, para que usted pueda ubicarse en los temas que puede tener dentro de ese nivel, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Con mucho gusto, Fernando. Cualquier cosa, yo siempre estoy a la orden y me puede escribir en el momento que usted desee. ¿All right?
Okay, te lo agradezco entonces, teacher. Okay. Have a very good night, you too.